CNN. Get out of here. Our organization works for the empowerment of women in El Salvador, and we do that by helping them start businesses locally near where they work. And as they develop the business, they gain confidence, self-esteem, communication skills. And you have these cards here? Yeah. The show two of our businesses. This group initially had a mobile kitchen and now are renting a space for a restaurant. This is one of our poultry farms where women raise 1,000 chickens and sell the eggs locally. And the goal is to produce things needed in their region and keep the money in the local economy. Wonderful. And anyone who would like to visit El Salvador with me and meet our wonderful women, I would welcome them. Okay. Hola, ¿qué tenemos acá? Sí, claro. ¿Vas a dar más? ¿Esa es tu contribución? Y te voy a dar dos. Ah, bueno, ya te lo doy. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga y yo estoy segura que lo... ¿La tarjeta es para qué? ¿Para qué la tarjeta? Uh-huh. Para darla como regalo alternativo a una persona en nombre de para ayudar a la gente. O sea, que yo voy y tengo conocido y le digo, feliz Navidad. Feliz, exactamente. Y va a abrir la tarjeta, pon nada más el nombre aquí, mira. ¿Cuál nombre? El nombre de la persona a la que se le vas a dar. ¿Ves? Este fue una... Cafecito. Cafecito es un regalo... Tanzania. Haití. Tanzania. No, en español es Tanzania. Ay, ay. ¿Y de dónde viene este noticio? De todos los países. De todos los países. Perú, ¿y este es bueno para qué? Oh, para reanimarlo. Ah, si ya. Tiene su espíritu bajo. ¿Para cafeína o sí, claro. Ayuda el comercio? No, tenemos la donación para los niños que en Tierra Santa, especialmente en Belén, están sufriendo pues mucha discriminación. Entonces, por medio de una donación nosotros podemos ayudar a estos niños para que ellos puedan educarse y así poder mantener el cristianismo vivo en donde pues fue la tierra del nacimiento del niño Dios. ¡Qué bonito! Sí. Y ellos van a llegar en la escuela en un carmelo, ¿no? Somos de transporte. ¿Y este grupo acá qué está? Nosotros estamos representando a una organización que se llama Heifer International. Heifer. 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 Yeah. Ok, Heifer. Consiste, esta organización trabaja mucho en las zonas vulnerables por la pobreza y lo que hacen es llevan animales de granja a las zonas. Los regalan a la gente y cuando esta gente los hace crecer y tienen crías, los reparten, las crías son repartidas en la comunidad. O sea, es un regalo que sigue generando más regalos. Uh-huh. Así que eso, ellos representan.